Luego de que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, fuera detenido el pasado 15 de abril en Guatemala con fines de extradición, familiares de al menos 30.000 desaparecidos por la fuerza en el Estado mexicano exigieron hoy en este país todo el peso de la justicia en contra de Duarte. Durante una rueda de prensa, representantes de al menos 12 colectivos que aglutinan a cientos de miles de desaparecidos aseguraron que durante el gobierno de Duarte hubo un incremento notable de secuestros, extorsiones, desapariciones y ejecuciones, como asegura Araceli Salcedo, quien busca a su hija Fernanda Rubí, desaparecida el 7 de septiembre del 2012 en Orizaba, Veracruz. Él tiene cargos por delincuencia organizada, ¿sí? La delincuencia organizada en el estado de Veracruz, exactamente como ustedes han de tener conocimiento, es la peor ola de violencia que vivimos gracias al crimen organizado y al crimen autorizado a manos de Javier Duarte de Ochoa. Sostuvo que durante el gobierno de Duarte los revictimizaron y alejaron de la justicia y piden que sea investigado el exfiscal general Luis Ángel Bravo. Lucía Díaz, del colectivo Solícito de Veracruz, afirmó que el delito de las desapariciones forzosas se debe incluir en el proceso judicial de extradición a Duarte, porque si no en México no se le podría juzgar. A manera de privilegio, de verdad, es inmerecido y muy inmoral, porque el señor hay que manejarlo como cualquier reo, porque eso es lo que él es, un delincuente. La detención del exgobernador fue ordenada el 14 de octubre de 2016 por un juez del Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México y desde el 14 de noviembre del año pasado tenía una alerta roja de la Interpol.